Muy buenas a todos y a todas, muy buenas Dino Ranker. Mi nombre es José Antonio Robles, soy consultor SEO, cofundador de la agencia Convierte.agency y estoy aquí para mostrarte la nueva función de DinoBrain, con la cual vamos a poder agregar contexto a los contenidos que vamos a crear con la herramienta. Esto es algo muy, muy, muy potente porque ahora vamos a poder decirle la finalidad de ese contenido, para dónde va a ser incluida, para qué se va a necesitar. Vamos a poder decirle que no tenga en cuenta a la competencia. Vamos a poder indicarle si es para una página de servicio, si es para un e-commerce, si es para una página home. En definitiva, vamos a poder darle contexto al contenido que nos va a crear. Es decir, DinoBrain ya de por sí ya crea contenidos espectaculares. ¿Por qué? Porque se conecta a internet, mira los 10 primeros, mira la intención de búsqueda, pero además, si nosotros le podemos dar un poco de contexto, lo que vamos a sacar es un contenido en el cual va a ser prácticamente copiar y pegar, pero ya no solamente para artículos informativos, para blog, sino para páginas transaccionales, como páginas de e-commerce, para servicios, para todo lo que necesitemos. Pero bueno, lo mejor es que lo veamos directamente con ejemplo. Entonces, aquí estamos directamente en DinoBrain y aquí hay una cosa que acaba de cambiar y es que se ha agregado este botón de aquí, donde podemos, si lo abrimos, nos dice que justo debajo puedes poner información que aporte contexto a DinoBrain. Dicha información mejorará el enfoque del texto y reducirá la aparición de elementos que chocan con tus necesidades. Es lo que te comentaba anteriormente. Si, por ejemplo, pues bueno, no queremos que en este caso cambie el nombre de la competencia por el nombre de nuestro negocio, pues esto se lo podemos indicar a DinoBrain y lo va a realizar. Esto se guardará para el proyecto seleccionado, es decir, ten en cuenta que lo que utilizas aquí se guardará en este proyecto y que en este caso el contexto que le vamos a indicar a través de esta cajita que tenemos aquí, este se va a guardar para que lo pueda utilizar posteriormente o en todos los contenidos que tú necesites. También es importante destacar que con DinoBrain podemos generar varios contenidos a la vez. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que voy a poder darle contexto directamente para que en bulk me realice eso contenido. Por ejemplo, vamos a ver uno que se suele dar mucho y es, por ejemplo, los contenidos que realizamos debajo de las categorías de los e-commerce, debajo de los productos, ¿no? Donde incluimos ese contenido que lo tenemos que hacer en todas las categorías, subcategorías, para poder darle un poco más de semántica a esa categoría, va a mejorar el posicionamiento, vamos a poder atacar palabras clave long tail a través de ese contenido, pues esa función, por ejemplo, la podemos hacer en bulk y esto nos va a ahorrar mucho tiempo, mucho trabajo y mucho dinero. Pero antes vamos a empezar haciendo algunos contenidos que sean individuales. Veremos después esta función en bulk y vamos a crear algunos contenidos para ver el resultado. Y sobre todo, muy importante, ya te adelanto que al final te voy a enseñar cómo posicionan estos contenidos. ¿Por qué? Porque al final lo más importante, es decir, no solamente tiene que hacer un contenido, tiene que contener las palabras clave que tienen los 10 primeros para esa palabra clave determinada que yo quiero posicionar, sino que estos contenidos tienen que posicionar en Google, porque si no posicionan en Google, de poco nos van a servir. Entonces, una de las mejores características que tiene DinoBrain es que ese contenido también va a posicionar en Google. Y con esta función de darle contexto, pues nos va a hacer un contenido prácticamente para copiar y pegar. Yo voy a poner aquí algunos ejemplos. Voy a utilizar una página web de servicio y también voy a utilizar un e-commerce, que es lo normal que solemos utilizar. Ya te adelanto que, por ejemplo, si el contenido que tú vas a hacer va a ser informativo, va a ser para un blog, en este caso no tienes que darle ese contexto a DinoBrain diciéndole que va a ser un contenido informativo, ¿vale? Él ya lo va a saber porque se va a poder conectar a internet y va a poder ver los 10 primeros posicionados y a raíz de estos 10 va a sacar este contenido. Sí que podamos darle exclusiones, pues por ejemplo no escriba el nombre de otros comercios o por ejemplo lo que pone aquí, el de esto se publicará en el blog de un e-commerce llamado tal que vende X producto. Le podemos dar ese tipo de contexto para que también lo pueda tener en cuenta. Ya a partir de aquí haced volar vuestra imaginación y sacarle el máximo partido de la herramienta. Yo voy a poner aquí algunos ejemplos para que lo podáis ver. Por ejemplo, yo os voy a mostrar después al final una página en la cual yo estoy haciendo prueba, ¿vale? Con este tipo de contenido más transaccionales y después os mostraré
el posicionamiento que están teniendo algunos de ellos. Pero vamos a ver cómo funciona esta nueva función donde nosotros agregamos ese contexto. Yo en este caso voy a coger, le voy a decir que quiero posicionar la palabra clave instalación de placas solares en Córdoba. Y en este caso yo voy a coger, tengo por aquí algunos prompts preparados, yo digo que aquí simplemente es al final que vosotros adaptéis en este caso el contexto, la instrucción que vosotros le queréis dar a DinoBrain para que genere el contenido. Yo aquí tengo algunos, por ejemplo, le voy a decir este de aquí. Le voy a decir, debe realizar un contenido transaccional, es decir, no quiero un contenido informativo porque voy a atacar una keyword que es instalación de placas solares en Córdoba. Debe ser transaccional. El contenido es para una landing de ventas de mi empresa, que va a ser una página de servicio donde necesito que cambies el nombre de la competencia por la mía, que es Instalación Solar Córdoba. Y luego además le digo que debe de tener copy para aumentar la conversión. Simplemente esto, o sea, le doy este contexto y le doy la palabra clave y le doy a generar el texto. Aquí DinoBrain se va a poner a trabajar, va a entrar en los 10 primeros, va a extraer las palabras clave, pero ahora va a tener como premisa ese contexto que yo le he dado. Y en este caso me va a hacer un contenido transaccional para posicionar la palabra clave instalación de placas solares en Córdoba. Bien, aquí ya se va a poner a escribir, se va a poner a redactar y aquí me pone Instalación Solar Córdoba, experto en placas solares para hogares y empresas. Si os dais cuenta, ya está haciendo un contenido transaccional, no me está haciendo un contenido informativo, está teniendo en cuenta las indicaciones que yo le he dado. Con esto, ¿qué conseguimos? Pues primero, tenemos que hacer, digamos que los pasos naturales para llegar a hacer este contenido serían tener que hacer un análisis de palabras clave para instalación de placas solares en Córdoba. Después tenemos que coger, redactar ese contenido para que en este caso sea transaccional. Y después tenemos que aplicarle copy para que este contenido también convierta. Aquí, fijaros lo que ha hecho. Tampoco me voy a extender mucho en leer, ¿no? Pero aquí explica, por ejemplo, el funcionamiento y los tipos de paneles solares, la composición, tipos de paneles disponibles, requisitos legales, autorización, servicios ofrecidos por empresa. Y lo más importante, no me está mostrando el nombre de la competencia. Yo aquí lo que le he dicho es que tenga en cuenta que mi empresa se llama Instalación Solar Córdoba. Y es tan sencillo como hacer un control F, poner Instalación Solar Córdoba. Y aquí ya vemos que lo ha incluido cuatro veces. Lo incluye en el H1, lo incluye en el contenido. Es decir, va hablando con el nombre de mi empresa a la vez que va redactando el contenido. Por eso os decía que prácticamente es un contenido de copia-pega, porque directamente ya no está haciendo la landing para la página de servicio. Ahora imaginemos que en este caso decimos, vale, pero yo la página que voy a crear va a ser la página home, porque para instalación de placas solares en Córdoba realmente la página que me posiciona es la página home, que es la página principal. Vale, pues en este caso yo voy a coger igual la misma palabra clave, instalación de placas solares en Córdoba, voy a ponerlo aquí y en este caso voy a cambiar esa instrucción que le he dado antes, voy a poner lo siguiente, debe realizar un contenido transaccional, yo se lo indico para que lo tengan en cuenta, el contenido es para la página home de mi empresa, donde necesito que cambies el nombre de la competencia por la mía, que es Instalación Solar Córdoba. Debe tener copy para aumentar la conversión. Aquí le doy a crear texto y automáticamente DinoBrain se va a poner a trabajar. ¿Qué va a tener en cuenta? Que yo en este caso le estoy diciendo que es para una página home. En este caso, la inteligencia artificial sabe diferenciar esto entre una página de servicio, una página home. El contenido puede que lo haga un poco más comprimido, un poco más corto, porque en la página home a lo mejor no tenemos que extendernos tanto en ese contenido. Pero aquí lo importante es que DinoBrain va a acceder al TF-IDF, lo va a realizar y nos va a sacar las keywords semánticas que están utilizando los 10 primeros para posicionar esta palabra clave. Fijaos la potencia que tiene este tipo de contenido. Y como te digo, al final te voy a enseñar cómo está posicionando una página web en la cual
yo el contenido lo subí este domingo. O sea, este fin de semana es cuando se ha habilitado esta función y me puse como loco a trabajar porque me encanta este tipo de función creo que para los consultores SEO, para cualquiera que haga contenido, creo que es un paso adelante en el cual nos va a ahorrar mucho tiempo y dinero, ¿no? Que al final, bueno, pues creación de contenido, un redactor, ¿vale? Con todo mi respeto, o sea, en este caso, si después, bueno, te lo puedes revisar un redactor, pues sería mucho mejor en cuanto a redacción y demás. Pero bueno, tú ya tienes una base con la que puedes trabajar directamente. Entonces, bueno, instalación solar Córdoba, energía limpia y rentable para tu hogar, ventajas de la energía solar en vivienda, beneficios. ¿Veis? Como en este caso me ha hecho un contenido quizá un poco más comprimido, pero porque en este caso le he dicho que era para una página home, ¿vale? Consulta con especialista en instalación de placas solares en Córdoba. Si está interesado en instalar placas solares, es súper transaccional el contenido que me está redactando aquí. Vale, esta es la parte de servicio y ahora, bueno, decimos, vamos a ver cómo se comporta con la parte de e-commerce, de tienda online. A mí siempre hay un contenido que siempre me gusta agregar y es siempre debajo de las categorías, debajo de las subcategorías, debajo de esos productos me gusta agregar siempre un contenido. En este caso, yo voy a coger, por ejemplo, tablas de snowboard, ¿vale? Ahora que viene el invierno, que viene la nieve, que seguramente muchas de estas tiendas ahora estén trabajando a tope, pues, por ejemplo, tablas de snowboard. Y ahora me voy a coger, me voy a bajar por aquí abajo y voy a buscar alguna que esté bastante abajo, ¿vale? Porque si a lo mejor ahora sí también le podemos ayudar. No sé, una que ya esté en segunda página, pues por ejemplo, esta Surf 3. Vamos a ver si tiene contenido debajo de los productos. Vale, esta tiene contenido, pero bueno, seguramente este contenido se podría optimizar muchísimo. A esto a lo que me refiero, ¿vale? A este contenido que se agrega aquí. Bien, vamos a buscar un e-commerce que esté en posiciones bajas y que a lo mejor no tenga ese contenido debajo de los productos, ¿vale? Vamos a ver este de aquí, por ejemplo. Vamos a ver si tiene este contenido debajo de los productos, debajo de las categorías. Vale, vamos a bajar por aquí. Vale, este, por ejemplo, no tiene ese contenido que habría que incluir debajo de esta categoría. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Pues en este caso me voy a venir aquí a DinoBrain y le voy a decir, voy a hacer un contenido para, en este caso, las tablas de snowboard. Ya aprovecho y le digo a Back in Black Snowboard que aquí debe de agregar este H1 como tablas de snowboard, ¿vale? Para que Google pueda entenderlo mejor. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es coger, venirme a DinoBrain, decirle que voy a trabajar tablas de snowboard, ¿vale? Y en este caso, el contexto que le voy a dar va a ser el siguiente. Le voy a decir, debe realizar un contenido transaccional. El contenido va a ser incluido en una categoría de un e-commerce, debajo de los productos donde necesito que cambies el nombre de la competencia por la mía, que es mi tienda online. Debe tener copy para aumentar la conversión. Y aquí le doy a generar ese texto. Lo que estoy haciendo es decirle que el contenido va a ser para un e-commerce, dónde va a ser incluido, que va a ir debajo de los productos. Le estoy diciendo que haga un contenido transaccional y sobre todo que incluya la palabra de mi empresa, que es mi tienda online. En este caso, pues habría que haberle dicho, pues, Black in Black, ¿vale? Que es, en este caso, el e-commerce que hemos puesto de ejemplo. Pero, bueno, para que me entienda, tú luego lo cambias ese nombre, lo cambias por el de tu empresa para que lo tenga en cuenta y así el contenido vaya súper adaptado a tu e-commerce. Bien, aquí se pone a redactar tablas de snowboard para todos los estilos en mi tienda online. Es decir, ya ha tenido en cuenta el nombre de la tienda del e-commerce para el cual tiene que hacer este contenido. ¿Vale? Aquí empieza a decir la categoría de snowboard, mi tienda online, podrás encontrar amplia selección de opciones, niveles de estilo. Aquí se va a poner a redactar, evidentemente, nos va a hacer el contenido, pues tablas de snowboard, tipos de tablas, marcas de tablas, características, cómo elegir, fijaciones. Bien, aquí no me voy a extender porque directamente tú lo puedes comprobar haciendo los contenidos. Incluso
muy importante aquí, esto nos va a servir para poder enlazar con otras categorías y subcategorías que tengamos del e-commerce. Con esto lo que hacemos es potenciar nuestra tienda online. Aprovechamos el contenido que tenemos aquí para aprovechar con Anchor Text Exacto y, por ejemplo, enlazar a botas de snowboard para alpino. Si yo tengo una subcategoría para botas de snowboard para alpino, puedo enlazar desde aquí y desde aquí voy a generar más autoridad y voy a traspasar fuerza hacia esa otra subcategoría. Además, Google, cuando venga aquí, va a ver ese enlace y va a ver que en el enlace que tú le has indicado con Anchor Text Exacto va a mostrar ese tipo de contenido. Y al final, un enlace es un enlace, aunque esté dentro de tu web, pero está en internet. Por eso es muy importante también trabajar el enlazado interno dentro de estos contenidos, que aquí en este caso, este e-commerce, pues puede aprovechar para meter estos contenidos aquí y aprovechar este enlazado interno para enlazar hacia otras categorías como tiene aquí o otra subcategoría. Pero como te comentaba anteriormente, una de las mejores funciones que yo le veo es que además podemos crear contenido en bulk, es decir, podemos hacer muchos a la vez. ¿Qué puedo hacer? Pues me puedo venir aquí, imaginemos que, bueno, yo quiero montar o trabajar mi tienda online y aquí puedo ver algunas de las categorías, pues tablas de snow para hombre, para mujer, para niño, ¿vale? Con fijaciones. Aquí, bueno, yo puedo ir tablas snowboard hombre, me vengo aquí a DinoBrain y le voy a decir que voy a hacerlo en este caso con varias palabras clave. Aquí en este caso me copio esto de aquí, me lo llevo aquí, le voy a pegar. Si quiero me puedo coger alguna más, ¿vale? Tablas de snow de mujer. Me lo copio por aquí, me lo llevo, doy un intro y lo pego, vengo por aquí, voy a coger también, por ejemplo, tablas con fijaciones, ¿vale? Que puede ser también otra categoría interesante a trabajar. Ya te digo, esto tú lo puedes adaptar a tu e-commerce, a lo que tú tengas, ¿eh? A todas las categorías que tú tengas, deberías mínimo de incorporar ese contenido. Aquí, pues mira, por ejemplo, también para niños. Y hacemos esta. Copiamos, venimos aquí, intro y pegamos. Y aquí en la caja, ¿vale? Ya se queda guardado de anteriormente, pero yo cojo y le digo que debe de realizar el contenido transaccional porque lo vamos a incluir debajo de las categorías de un e-commerce. Y aquí le doy a crear textos. Y aquí es donde viene la magia. ¿Por qué? Porque DinoBrain se va a poner a crear varios textos a la vez en el mismo tiempo que te crea uno. Imagínate lo que te puedes ahorrar de tiempo y de dinero con esta función. ¿Por qué? Porque puedes coger todas las categorías de tu e-commerce, dejarlas aquí trabajando mientras te vas a comer si quieres y cuando vuelva ya lo tienes todo hecho simplemente para coger, revisar, copiar y pegar debajo de esas categorías que tienes en el e-commerce. Y aquí, si os fijáis, va trabajando uno a uno, va haciendo todos los contenidos, se va metiendo a internet, hace un TF-DF, saca las keywords más relevantes de los 10 primeros, los va incorporando a cada contenido y los va generando. De esta manera, no solamente tendremos contenidos transaccionales para incorporar dentro de nuestras categorías o subcategorías, que además, ya te digo yo a ti, que va a empezar a posicionar por muchas palabras clave que antes no hacía, porque dentro se van a incorporar palabras clave long tail que no tenía dentro de esa categoría, porque por ejemplo, esto de aquí, esto que veíamos antes, esto está vacío, o sea, no hay nada, no hay semántica, evidentemente, bueno, también le faltaría trabajar la parte del H1 en vez de tablas, poner tablas de snowboard, ¿vale? Pero sobre todo aquí no hay semántica, no está incluyendo más contenido en la cual, pues, comprar tablas de snowboard, precio, tablas de snowboard, todo ese tipo de keyword más long tail o tablas de snowboard para X zona, todo ese tipo de palabras clave long tail son las que se incluyen dentro del contenido que hace DinoBrain. ¿Por qué? Pues porque hace un TF-DF, analiza las keywords de la competencia y las incluye. Fíjate cómo aquí ya me he empezado a sacar, ¿vale? Las de hombre, las de mujer, con fijaciones.
Y fíjate además los contenidos, 2.000, 2.000 palabras, 2.300 palabras. Luego ya evidentemente nosotros, si queremos puesto, lo podemos optimizar si queremos, incluirlo debajo. Siempre, bueno, aquí yo recomiendo con un acordeón para que esto no interfiera en la experiencia del usuario. Es un contenido que prácticamente estamos haciendo para Google, ¿no? Para que vea esa semántica. Y desde aquí, pues bueno, si yo le voy a ver el contenido, vale, encuentra mejores tablas de nowhere para hombres en mi tienda online. Y aquí ha hecho un contenido transaccional, las marcas destacadas, los estilos de tabla. Ha hecho un contenido súper transaccional que luego todo esto, además, también se busca. Fijaciones de nowhere para hombres, vale, todo esto también tiene búsqueda incluido dentro de este contenido. Accesorios, y como te comentaba anteriormente, también podemos después enlazarlo directamente desde aquí, aprovechar este contenido para trabajar ese enlazado interno. Podemos comprobar que ya nos ha generado todos los contenidos. Aquí fijaros, tablas no mujer, tablas no board con fijaciones, tablas no niños. Y aquí, pues bueno, pues simplemente si accedemos al contenido, ¿vale? Mi tienda online. Hago hincapié en esto porque es importante, porque al final que nosotros le podemos decir a DinoBrain que utilice el nombre de nuestra empresa, que no utilice la competencia, que podemos darle ese contexto. Para mí es un antes y un después de la generación de contenidos. ¿Por qué? Porque sé lo buenos que son y sé lo bien que posicionan. Pero bueno, como te decía al principio, lo mejor es verlo con hechos, ¿no? Yo, como te decía, bueno, yo tengo esta página web donde voy haciendo pruebas y aquí hice este contenido donde ataqué la keyboard instalador de cargador para coche eléctrico en Córdoba, ¿vale? Si yo me vengo aquí, en este caso lo voy a hacer en incógnito. Y aquí hay que tener en cuenta que este contenido yo lo subí el lunes, ¿vale? Estamos hoy a viernes, lo subí el lunes, se indexó el martes, al día siguiente ya estaba indexado en Google. Y aquí, si vemos, hay un montón de, bueno, de publicidad, de patrocinado, ya nos indica que la palabra clave es muy transaccional. Y aquí, bueno, en mi dominio se llama Instalación Solar Córdoba. Y aquí, si sigo bajando, aquí ya está, por aquí debe aparecer en segunda página. Bueno, aquí está en posición, será posición 13 o así, teniendo en cuenta que el contenido lo hice con un solo clic, que fue copia-pega, es decir, yo aquí no he tocado absolutamente nada. Todo este contenido que hay aquí es el que me ha dado DinoBrain, lo he incorporado a la página y que en cuestión de 4 o 5 días ya estoy en posición 12 para una keyboard muy, muy, muy transaccional. Así que ahora ya solo te queda a ti coger DinoBrain, ponerte a crear contenido, incorporarlo a tu página web, ya sea un e-commerce, servicio, blog, lo que necesites, y empezar a posicionar y a conseguir tráfico cualificado.